Ya estamos con la cosa maravillosa, como dice la canción que nos regala hoy día todo el equipo de dirección que están allá atrás de cámara, ¿cierto? Para que nosotros hoy día, viernes 5 de agosto, lleguemos hasta sus casas con toda la energía del mundo para que usted también disfrute y comparta con nosotros en esta oportunidad por una hora. Así que tenemos que estar con toda la energía para compartir con los amigos en este ratito que vamos a estar juntos con hartas cosas muy entretenidas para usted, señora y señor. Con mucho calor humano y felices que esté en nuestra sintonía. Queremos invitarlos para que nos acompañe durante la jornada. En la tarde, no se olvide, de 4 a 6 se repite nuevamente de 4 a 5 el día de hoy, se repite su matinal preferido. Y no se olvide que hoy día es viernes, así que el ADN ya lo indica. Así que a prepararse, porque hoy se sale temprano en los trabajos. Hoy día se va con jeans también. No se anda de chaqueta, ¿cierto, señor? Hoy día se está más cómodo. Se está más cómodo. Así que la invitación es que iniciemos con su matinal. Entonces, esto es Canal ISD y esto es Juntos se pasa mejor. Regreso con nuestro querido Eduardo Cruz Johnson. Acá estamos entonces con todas las ganas. ¿Qué de que pasa, Mary Rose? Se saque la chaqueta, ¿cierto? Esa es la petición para este día viernes 5 de agosto, en donde muchas personas les pagan los 5, ¿ah? Sí, así hay varios que están contentos. Hoy canta Gardel. En muchas partes canta Gardel, porque tú sabes que hay empleadores que tienen para pagar hasta los primeros 5 días del mes. Y considerar que el día de hoy es lo más probable que si usted va al supermercado, vaya con mucha paciencia porque va a estar lleno el supermercado. Si necesita ir al banco, también con mucha paciencia, porque va a estar también con muchas filas el banco hoy. Ay, ojalá que no. Sí, no, ojalá sí, es no. La tónica de todos los 5, así que ¿qué le vamos a hacer? Los días viernes, como claro, que día viernes, así que más vale que se levante temprano, ¿cierto? Ya, y levántese ya, si es tarde ya. Terminemos el programa hoy día, que excepcionalmente va a terminar a las 11. Es breve. Y parte recién para el banco, mientras tanto se queda calentito en casa. Les vamos a recordar inmediatamente a todos los amigos que nos están viendo por las pantallas, ¿cierto?, de Canal ISD, cuál es la forma de contactarse vía directa con nosotros. Usted puede ingresar a Facebook, ¿cierto? Siempre se los decimos, ya vamos en los 600, queremos ser 1 millón de amigos y para eso lo necesitamos a usted. Es posible. A usted que está en casa, inmediatamente a través de su celular, ¿cierto? Ingrese a Facebook y ponga ahí canal isb.cl y de esa manera indica me gusta y además empieza a ser parte de esta familia activa de lo que es Canal ISB a través del Facebook. Claro, y también hay otra plataforma virtual que usted puede utilizar. Si está de aniversario de matrimonio, quiere mandar un maravilloso saludo a algún ser querido o nos quiere contar alguna noticia que esté sucediendo en su barrio o en su sector, escríbanos al siguiente correo. Esto es contacto@canalisd.cl. No se olvide, contacto@canalisd.cl y háblenos o cuéntenos de lo que está pasando o lo que necesita de nosotros. Y además, ¿sabes, José, que es rico cuando uno la llaman por teléfono? ¿Te gusta que te llamen por teléfono? Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta cuando me llaman por teléfono. Así que usted también llame para acá al 22858-2204. Pero sin pitanza. Sin pitanza, claro. Es serio. Sí, llame por teléfono, atrévase, señora, señor, 22858-2204. ¿Y quiere saber qué sucede con el canal durante este fin de semana acerca de su programación? Que a propósito es la programación más entretenida y más sana de la televisión chilena. Ingrese entonces a nuestra página web www.canalisd.cl y ahí usted va a poder ver acerca de todo lo que se está haciendo en este maravilloso canal. Y lo otro, que también vas a tener opción para ingresar a nuestro streaming y vernos desde cualquier parte del mundo y ver esta señal tan increíble que es Canal ISD. Ya son más de 600.
Sí, eso mismo estábamos comentándole a los amigos, que acá llega nuestra, llega la mami y nos dice, ya somos más de 600, claro, y por eso queremos ser 1 millón de amigos. Ahora, hoy por la mañana, yo te digo, José, que me dio frío. ¿Serio? ¿Sentiste frío? Sí, ahora, que tú sientas frío no eres parámetro, porque mis manos siempre están heladas durante la mañana. Siempre está helado. Cuando me dice así, Angelina, yo hoy tirito, claro, porque él siempre está. Las puntas de los dedos muy heladas. De frío. Pero hoy particularmente yo te acompaño porque yo sentí frío. Bueno, de hecho, hoy día también en el transporte público escuché a varias personas que se quejaban de frío. Estuvieron una noche bastante helada. De hecho, algunos por el mismo frío no durmieron bien. ¿Ah? Así que está fresco, está helado, abríguese, abríguese en capas, por favor, ¿ah? Evite los cambios de temperatura, no exponga a los niños pequeños al frío, a los adultos mayores y a las mamitas que están esperando guaguita. Así que todas estas recomendaciones se las damos desde acá. Sí, para protegernos. Aquí para protegernos. Cuidarnos. Y vamos ahora con una... la cámara que tenemos en el exterior. Entonces, esta es la cámara 27. Sí, fíjate. Ah, José, cámara y ahí, 27. Mira, ¿qué se ve por ahí? Como que están instalando algunos juegos, algo están instalando, ¿qué pasará? Bien, bien allá, bien al fondo. Mira, está... vamos a tener que investigar qué se teje, pero por lo que nosotros hemos estado averiguando, resulta que se va a realizar una tremenda celebración del Día del Niño, y que esto va a estar ubicado acá en la Plaza de San Bernardo, cercano donde están nuestros estudios, sí. ¿Cierto? ¿Cuándo? Dicen que van a ser la celebración más grande del país. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo comienza? Bueno, el día domingo. Mira, el domingo es el Día del Niño, ¿cierto? Que si bien es cierto, es una fiesta comercial, pero tampoco podemos quedar ajenos de saludar. No es rico, es rico saludar, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Así que por lo mismo, ahí le estamos dando, miren, la primicia, señora, señor, lo que usted ve al fondo ahí, a mano izquierda, es que ya están instalando unos juegos. Hay varios ya instalados también por el otro costado, al ladito de la municipalidad. Claro. Ahí estamos viendo que pasan muchos vecinos en estos instantes, vehículos, porque lo que decíamos es 5, y por lo mismo es una fecha que tiene movimiento. Varios van al banco, van a hacer trámites, así que saludo a todos nuestros vecinos de San Bernardo y también a todos los vecinos que nos están viendo en estos instantes. Vamos con el tiempo en estos momentos. Vamos con la ciudad de Tarapacá. Hay 14 grados en estos instantes actualmente y está soleado, así que se pronostica también un muy buen tiempo durante el día de hoy. Y en Temuco, al sur del país, estamos con 7 grados de temperatura y está parcialmente soleado. ¿Y qué sucede con la región metropolitana y San Bernardo también, la comuna donde se encuentra nuestro estudio? Hay 5 grados de temperatura actualmente, hay una niebla ligera y hay un solcito engañador, así que por favor salga abrigado nuevamente, insisto, con esta recomendación. Me pillaron justo, chiquillos. Esto es el momento. Estoy emocionada, estás emocionada. Emocionada, parece que no me vestí en capa y me estuve resfriando. No hice caso a nuestras mismas. No, yo creo que son los cambios de temperatura. Pues mira, como antiguamente, ¿te acuerdas que se hacían así con el pañuelo? Voy a hacer lo mismo, recobrando costumbres antiguas. Muy bien. Ahora nos vamos a saludar inmediatamente, querido José. Oye, sí. A todos los amigos que hoy día se encuentran. Los mariachi, por favor. Onomástico. Comiencen nomás. ¿Dónde están los mariachi? Eso, ya vienen nomás. Ya. Están en el pasillo. Sí, ahí. Dele, va. Y ahí ya eso, estamos astro. Escuchando para saludar a Osvaldo y también a Nieves. Eso. Son las mañanitas para ti, ¿cierto? Sí, pues así que para un saludo. Poder, celebrarlos como corresponde. Un saludo. Y lo que siempre estamos promoviendo, una llamada telefónica con cariño, con un amor. Mensaje para texto. A sus seres queridos. Preocupémonos de las personas. Eso. Con una llamadita, aunque sea cortita, ¿cómo estás? Me acordé de ti. Reconocer su existencia, ¿sí o no? ¿Cómo? Reconocer su existencia. Claro, en el fondo es que le entreguemos un poquitito de cariño. Bien. Comaya, toro, un abrazo, comi, un abrazo. Comita. Claro. Y también un saludo a todos nuestros televidentes que están de cumpleaños. Así que lo pasen muy bien. Es viernes, así que aproveche hoy para hacer una agradable reunión familiar en la casa y, ¿por qué no?, una fiesta en la noche, ¿cierto? Sí, ya. Antes que pasara eso, déjame rapidito que antes de terminar los onomásticos, tengo que saludar a Osvaldo González también. Un besito que me había dicho que... Muy bien. Bueno, pues, muchos saludos. Ahora sí retomamos con el tema de todos los saludos. Los cumpleaños también. Cumpleañeros. Y también, ¿sabes qué? Quiero saludar a alguien directamente al cielo. ¿Quién? No diré el nombre, pero hay alguien de alguien muy querido de por aquí
que hoy día se encuentra de cumpleaños. Ya no se encuentra entre nosotros de manera terrenal, pero sí se encuentra acompañando a mi querido Agu diariamente. Así que para este papá muy especial que formó un hombre tan maravilloso como mi querido Agustín, feliz cumpleaños a la distancia allá en el cielo. Muy bien, pues. Así que ahora nos vamos directamente a las efemérides y la hora del conocimiento. Un poquitito más, porque eso es bueno, siempre es bueno saber, ¿cierto? Nos vamos a las efemérides. En 1100, en la abadía de Whitminster, Enrique I se autoproclama rey de Inglaterra, tercer rey normando. Al morir su hermano Guillermo II, Enrique aprovecha la ausencia de su otro hermano Roberto, quien con anterioridad ya había reclamado el trono, para apoderarse de la corona. 1914, en el cruce de la avenida Euclid y la calle 105 de la ciudad de Cleveland, Estados Unidos, y ante el aumento del tráfico de vehículos, se instala el primer semáforo eléctrico del mundo. En 1969, más de 400.000 personas se congregan en el Festival de Woodstock, en el estado de Nueva York, en busca de 3 días de paz y música. Entre los artistas participantes se encuentran Santana, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker y Jimi Hendrix, aunque la multitud espera con expectación a Bob Dylan, este finalmente no se presenta. Así que mira, claro. Gusto, ¿eh? Muy recordado, bien. Muy recordado. Sí, pues, sí. Vámonos a las noticias, José. Vámonos inmediatamente a las noticias. Ya son las 10 de la mañana con 14 minutos. Y tengo en mi poder el Radio La Tercera y su titular dice de la siguiente manera. Río 2016, más que juego. En Río 2016 serán muchos los desafíos que enfrentará Brasil como país. Pero también habrá varios puntos que particularizan la máxima cita del deporte que hoy tendrá su presentación oficial con la ceremonia de apertura. Un acto que se anuncia austero, pero simbólico, acorde con los días convulsionados de la nación anfitriona. En la edición número 28 habrá nuevas tecnologías, un equipo de refugiados y la sombra del dopaje ruso. Además, Brasil está viviendo una crisis socioeconómica y política, y a su vez también están en seguridad absoluta, ya que están en estos instantes abordando problemas de delincuencia y posibles amenazas terroristas. La situación compleja que enfrenta el país se produce justamente en el debut de Sudamérica como anfitriona de los Juegos Olímpicos. Así que no solamente Juegos, tienen otras variables que también tienen que enfocarse Brasil para que esto se realice de la mejor forma posible. Río 2016. Río 2016. Hoy. Nos vamos con la siguiente noticia que nos habla de la nueva casa que tiene la ranita de Darwin en el zoológico. Así que ponga mucha atención porque ustedes recuerdan a la ranita de Darwin. Ella mide solo 2 centímetros en estado adulto, pero es una de las especies endémicas más importantes del país y se encuentra en peligro de extinción. Por esto, desde este viernes la diminuta ranita de Darwin tendrá en el Zoológico Nacional un nuevo recinto que pretende educar a los visitantes sobre este anfibio que hace 3 años forma parte de un proyecto de conservación en el zoológico. ¿Qué tan especial es para muestra un botón? Porque es conocido como el mejor papá del mundo, cuida a sus crías cuando son huevitos. Así que muchos papás tienen que aprender a ser como la ranita de Darwin. Muy tierno, buena noticia. Vamos ahora con la siguiente noticia, Diario La Tercera, tengo en la página 35. Rentabilidad en el 2016 es liderada por el fondo E y el A pierde el 0,59%. En lo que va del año, el fondo E, el más conservador, lidera las rentabilidades del sistema con un aumento del 2,56% a julio. Le siguen el B y el C con el 1,6% y el 1,44% respectivamente, mientras que el A, el más riesgoso, pierde un 0,59%. Las razones que explican el fenómeno están principalmente en los traspasos entre fondos de pensiones, producto de las estrategias activas de los cotizantes que buscan refugio en instrumentos más conservadores. Solo en mayo se registraron 109.623 movimientos. Así que, incurioso, la gente está bien informada y está haciendo estos movimientos. Qué bueno que nos hayas dado esa información. Bien, muy bien. Sabes que yo cada día estoy más sorprendida con los científicos chilenos que están, pero cada vez descubriendo más cosas muy interesantes. ¿Sí? Y acá tenemos la siguiente información, porque desarrollamos
desarrollan super molécula para aliviar el dolor de huesos y músculos. Capsaicina es el nombre de una sustancia del ají. Sí, José, del ají. Ají. Este ingrediente habitual en pebres y en ceviches se usa para fabricar cremas y parches que alivian entre 4 y 6 horas dolores musculares o de huesos. ¿Bacano, no? Eso es lo que dice acá las últimas noticias. Bueno, los científicos chilenos del Instituto Milenio están desarrollando una sustancia que hará lo mismo, pero por mucho más tiempo. La investigación apunta a los dolores periféricos, es decir, musculares, de huesos o generados por heridas que se pueden tratar localmente. ¿Sabes quiénes están felices? ¿Quién? Los futbolistas. Mira. Así que, y también, mira, ahora vamos a empezar a regalar ají, porque eso dicen que está a base de ají, esta investigación. ¿Ya? Así que mañana, no, el lunes les traigo un ají. Claro, así que comprarlo en la feria nomás. Claro, ahora no hay que sobarse con el carnet. No. ¿Sabes qué hay que hacer? Sobarse con el ají. Ese rico es el dato. Qué rico, para darte muchos besos. Vamos entonces, claro. Vamos entonces con el diario de la tercera, y en estos instantes tengo aquí en mi poder el siguiente titular. Para almorzar sano y rico, la oferta de almuerzos saludables con ensaladas y sopas contundentes y de mucho sabor crece. Anote estos 4 nuevos locales que tienen una interesante propuesta. El Taboulé, así se llama, abrió hace unas semanas en Bucarest y todavía no tiene un cartel. Sí tiene mesas para compartir y una barra donde puede elegir entre 7 tipos de ensaladas y más. Vamos ahora con el siguiente restaurante. El Grano está en el subsuelo de un edificio de Cerro Colorado, en pleno barrio de oficinas. Abrió hace unos pocos días y lo suyo es una barra con preparaciones vegetarianas como ensaladas o platos con carbohidratos. Vamos con el siguiente restaurante. Polen, el fuerte de este vegetariano son las sopas y ensaladas contundentes. Está justo detrás del tractor, en un local blanco iluminado y de cuidadosos detalles decorativos. Y por último, el Diógenes Café, así se llama, también está en el tractor, en la esquina de Andrés de Fuensalida. Es verde por fuera y por dentro, de estilo vintage, y sillas que tienen mantas para abrigarse los días en que hace frío. A la hora de almuerzo hay un menú de ensaladas, fondo y postre. Así que ahí están las recomendaciones para estos días, y todo lo pueden encontrar en el diario La Tercera para almorzar rico y sano. ¿Has quedado pinchado alguna vez? ¿Pinchado? Distinto es pinchar. Ah, no, pinchado. ¿Pero has pinchado un neumático alguna vez? No. Bueno. No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Hoy que has sido afortunado. Sí. Porque yo te cuento que ahora existe un neumático que no se infla. Ah. Reemplaza el aire por rayos de goma. Mira. Impresionante, ¿ah? ¿Eh? Está como para el auto de James Bond. Estaría bueno, claro, ahí. Cierto. Un neumático que no usa aire y por lo tanto no se pincha está en uso en vehículos de mini cargadores en Estados Unidos. Todos están extremadamente contentos porque está este neumático que parece neumático de bicicleta, en donde no hay que echarle aire, y sobre todo lo impresionante de esto, que da menos rebotes. Está creado en la imagen que ustedes ven ahí por capas que son de acero. Y por lo mismo es anti-pinchazos. ¡Estupendo! Sobre todo para quienes se movilizan en distancias largas, sería tener esta solución para así no quedar botados en algún camino de tierra, en algún lugar. Así es que tengamos fe de que nos llegue a nosotros pronto este neumático para no pasar sustos. Claro, para las mujeres, problemas. Que no sabemos cambiar neumáticos. Claro, es difícil. Ya, oiga, a continuación, un saludo. Y aquí estamos con La Voz de San Bernardo, periódico quincenal independiente y de distribución gratuita. Así que aquí tengo mi poder este maravilloso diario, el cual tiene información relevante de la comuna, de lo que está sucediendo. Y bueno, aquí más abajito hay una mención también de nuestro canal. Así que un saludo a La Voz de San Bernardo, y por favor, cuando tenga la oportunidad, recíbalo nomás y llévalo a la casa y compártelo con toda la familia. Claro. ¿Y sabes que hay algo que ha estado de moda? ¿Qué cosa ha estado de moda? Ha estado muy de moda el tema del Pokémon GO. Ah, ayer lo estuviste conversando, ayer lo estuviste, de hecho, analizando. Acompañé a mi hijo ayer también a buscar unos Pokémon. También saliste. Sí, bueno, acá aparece acerca de la Pokémonía. El día 1, caminantes protestan porque se les agota la batería. Más que nada, quiero ocupar este enunciado que nosotros tenemos aquí en las últimas noticias, en donde les puedo mencionar a todos los amigos que ha sido impresionante cómo ha aparecido en
todos los medios de comunicación personas que andan jugando al Pokémon GO. Me parece muy entretenido que nos, de manera sana nos vamos divirtiendo. Sin embargo, hay que hacer esto con cautela, porque resulta que hasta en los colegios ha llamado la atención que los niños en el patio, en vez de estar jugando a la pelota, jugando a la pinta, al luche, ellos están jugando con sus celulares, buscando Pokémones en todos los lugares. Aprendamos a normar a nuestros hijos, conversemos con ellos, para que esto, que si bien es cierto, es muy entretenido, aprendamos a utilizarlo con cautela. Como nosotros estamos siempre tratando de buscar la información como corresponde, acá vamos a tener, miren, acá llegó justo una imagen, tenemos acá un entrevistado, la manito loca del Pokémon GO, en donde nosotros estamos viendo en una de nuestras cámaras cómo nadie se escapa de Pokémon GO. Acá estamos viendo directamente aquella manito, esa manito mágica. Oye, miren, ahí tenemos. Pero Felipe era Felipe. Yo pensé que era otra persona. Yo pensé que era una imagen Felipe, de internet. Felipe, ¿qué está pasando? Felipe, enfócanos con la cámara. Felipe, basta. Oye, Felipe, ¿qué pasa contigo, ahí, Felipe? Nadie se ha escapado de Pokémon GO. Así es. Entre broma y broma, chicos, la verdad se asoma. Lo único que queremos hacer, aprendan a divertirse, estamos de acuerdo. Sí. Sin embargo, con cautela. Y precaución. Porque, y precaución. Claro, para evitar accidentes. Esa era la reflexión que queríamos hacer en relación a esto. Pero tenemos un dato que es muy interesante, muy interesante. Así es. Tenemos mucho en común con los animales y la mejor forma de comprobarlo es visitando en familia Winsow. Te esperamos este mes del niño para disfrutar de todas nuestras novedades. El único leopardo de las nieves que hay en Chile. Una increíble y renovada granja educativa y una tierna cría de jirafa. Disfruta del zoológico más grande de Chile y celebra a tus hijos como se lo merecen. En el mes del niño, Winsow, tienes que vivirlo. Así que para todos los amigos donde llega nuestra señal, les vamos a mencionar y recordar que estamos desde la región metropolitana hasta el sur de nuestro país. En la región metropolitana nos encontramos en Santiago, Lo Barnechea, Las Condes, Colina, Providencia, Vitacura, Santiago Centro, Chicureo, allí en Chamisero y en condominios, en sectores como Buin, Lampa, Colina y a través de Telefónica del Sur. Nos vemos, José. Sí, pues llegamos a las siguientes ciudades. Las comunas de Concepción, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Coyhaique. Así un saludo grande, afectuoso, con mucho calor para todos nuestros amigos en el sur. Y a continuación, la invitación para todos nuestros televidentes es que veamos la siguiente nota acerca. Seguimos con el fútbol, oye. ¿Sí? Continuamos, sí, con el ambiente futbolero. El ambiente futbolero, claro. Pero más a través del compartir, a través de un juego muy interesante. Sí. ¿Alguna vez tú has jugado tacataca? Varias veces. ¿Sí? Sí. ¿Varias veces? Varias ¿Eres bueno para el tacataca? Sí. ¿Y bueno para el fútbol? También. También. El deportista. Claro, el deportista. La pasión de muchos es el tacataca. Se ha vuelto el pasatiempo favorito de algunos fanáticos del fútbol. Víctor Muñoz, uno de los principales fabricantes de esta versión en miniatura del fútbol en el país, revela secretos de su oficio. Como nos gusta tanto el tacataca, sí, queremos compartir esto con todos ustedes. Vamos a ver el siguiente video. Nosotros hacíamos primero muebles, después terminamos haciendo mesa de ping-pong. Se metió un fabricante más grande, tuvimos que buscar y cambiar de rubro y llegamos al tacataca. Estas empresas son familiares, normalmente empezáis con los hermanos, con los cuñados, con la banda, un hijo mío por ahí, un sobrino. El objetivo primero es subsistir, es que tengamos trabajo todos los vecinos y los amigos que también trabajan en la comunidad. Mira, principalmente el buen tacataca tiene que tener un buen espesor de tubo el mono y el mono tiene que ser de aluminio. La curvatura es para que la pelota nunca esté detenida. Siempre la pelota tiene que estar en movimiento. Uno siempre piensa que la campana es para que suene el tacataca, pero en realidad la campana, la función que hace un ángulo y hace que la pelota se vaya hacia adentro o si no saldría hacia afuera. Mira, el horno tiene que llegar por lo menos a los 1000 grados de temperatura. Es aluminio chatarra nomás, ¿viste? Ahí está el mono dibujado al revés, ¿te fijas? Negativo, positivo. Entonces el tubo se coloca ahí. ¿A qué temperatura está ahí más o menos? Como 600. 600 grados. Y ya se saca inmediatamente, rápido. Ahí salió listo el mono. Es rápido, ¿eh?
parte del proceso. Claro, claro. Primero vienen así, esto hay que pulirlo ahí, pasarles lima, sacarle todo eso que tiene de trabajo. Después que quedan así, uno le echa esta piel. Y de ahí, ya le... Después que se seca, se le puede echar la pintura. Y después se le echa el aluminio aquí, con la terminación. Este cubre todo este asunto y queda bien. Nosotros pintamos puliendo esto, pero empezando temprano y hasta ya a las 12, 1 de la mañana pintamos 10 juegos. Pero hacer todo el proceso, pulir eso, chalé esa piel, dejar que en este tiempo es más fácil, porque en el invierno hay que ponerle estufa. Juegos son 220 monos. Ahí el caballero lo está preparando, le está poniendo la gomita, los zapatitos, todo para el armado. Ahí está haciéndole la forma, ¿eh? Le hace los dibujos. Por eso se tiñe primero y después se pasa la frente y queda el dibujo a la vista, para que parezca un tacataca. Después que pasó todo lo que vimos, ahí se está echando la laca, que es el que le va a dar el brillo y la terminación. Yo siempre digo que al final el tacataca es para los niños, pero siempre que se aburran los grandes. Cuando se aburran los grandes, juega a los niños. Toda una labor, todo un oficio. Claro, y te das cuenta, trabajan con ciertas plantillas para que vaya quedando todo perfecto. Claro. Porque no vas a comparar ese tacataca que está ahí, que es de un verdadero artista, con los que uno encuentra por ahí, ahora de plástico. A propósito, viernes, ¿quién dijo lomito jugando tacataca, longanizas por ahí, un choripán? Bueno, si quieres encontrar las mejores carnes, no dudes en ir a la carnicería Escudero más cerca. Carnes Escudero tiene una variedad completa de carnes, vacuno, cerdo, pollo, además tienen quesos y tienen cecinas, que hacen ellos mismos de una calidad insuperable. Tienen una atención espectacular con los clientes, los orienta y ayuda para que usted lleve el mejor producto hasta su casa. No lo olvide, Carnicerías Escudero en cualquiera de sus 5 direcciones. Los van a estar esperando y, por supuesto, con la mejor disposición. Carnes Escudero. ¿Así de mal? ¡Careros! ¡Pero tranquilo, hermano! ¡Ay, amor! ¡Oiga, pero si la fruta está súper grosa! ¡Está neta! ¡Está de jueves! ¡Oiga, pero no sea gansa! Ya, pues respondan. ¿Ustedes siempre han atendido así de mal? Siempre y con orgullo. Hay tradiciones que no hay que romper. Si quieres la mejor tradición en fruta, mejor pide Watts. Cuando dan ganas de la mejor fruta, dan ganas de Watts. Él es Umber.